alcaldía hoy inició el plan Todos Santos con la limpieza y fumigación de los cementerios municipales. Funcionarios de la alcaldía llegaron hasta el cementerio general para iniciar con la limpieza, poda de árboles y fumigación dentro del plan de Todos Santos. Nosotros tenemos en programa 24 cementerios municipales con administración que están distribuidos en los diferentes distritos de la ciudad. Bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también sumándose al plan. Nos vamos a brindarle todo lo que es seguridad en tema prehospitalario, en tema también del control de las abejas, en apoyo con la alerta temprana y fumigación. La alcaldía recomendó a los dolientes que quieran realizar el mantenimiento y el pintado de sus mausoleos o nichos acercarse a las oficinas de los cementerios municipales con el pago de su última tasa de mantenimiento. Uno de los requisitos para poder otorgar esa orden es que ellos estén al día en sus tasas de mantenimiento. Además, la alcaldía aclaró que no se permitirá el asentamiento de comerciantes no autorizados en las afueras de los cementerios. Se están realizando ya los controles respectivos en todo lo que es las afueras del cementerio, tanto en su interior. De acuerdo a una planificación que se ha realizado, pues las personas pueden tener sus autorizaciones respectivas y a las personas que no cuenten con la autorización el día 1 y 2 van a tener que ser retiradas. Las personas podrán realizar el mantenimiento de los mausoleos y nichos hasta el 29 de octubre.